este concurso, como bien pueden ver, es el sexto, ya lo venimos realizando desde 6 años atrás. Es un concurso que mide las habilidades del asesor de servicio, ¿no? En cuanto específicamente a un proceso de resección. En este proceso de resección se simula una resección del vehículo como si fuera en el día a día, ¿no? Entonces, tenemos ciertos tipos de clientes que vienen con requerimientos y algunas anomalías por X motivo. Y dentro de este proceso, el asesor tiene la función de brindar las respuestas técnicas sobre los requerimientos del cliente y también darle soluciones a sus problemas, ¿no? El asesor tiene la función de recordar ciertos beneficios que le brinda Mitsui Automotriz para nuestros clientes, ¿no? Como es el recordatorio de la cita o programar una cita para un mantenimiento expreso, etcétera, etcétera. Y en cuanto a, se hace una evaluación de la parte de conocimiento técnico del asesor, en el cual el asesor puede hacer ciertas consultas y el asesor está en toda su cabalidad de poder absolver estas, ¿no? Y brindarle una satisfacción al mismo. También quiero agradecerles a Todo Autos por su participación el día de hoy. Bueno, y eso también nos hace sentir de que esto va a ser visto por nuestros clientes, en el cual pueden también ver el nivel de entrenamiento, preparación y soluciones que podemos dar acá en Mitsui Automotriz. Mi nombre es Gino Cáceres, tengo ya 7 años en Mitsui y feliz, como has podido ver, ha sido una competencia muy reñida con mis compañeros. Todos realmente somos muy profesionales en las labores que cumplimos, pero bueno, aquí es un poco demostrar, primero que nada, vencer a los nervios, ¿no? que invaden a todos, y después demostrar lo que diariamente hacemos. Muy, muy honrado de poder haber alcanzado el primer lugar después de un examen escrito y y el roleplay que hoy día has visto, ¿no? De esa forma nosotros podemos demostrarle a nuestros clientes la parte profesional que tenemos, ¿no? Le agradezco la oportunidad a Todo Autos y a nuestros clientes de Toyota. Nos encuentra en Mitsui, Canadá, en la avenida Canadá con vía expresa. Feliz para poder atenderlos, ¿no? con la seguridad y la confianza que nosotros solo sabemos hacer.